Bienvenidos a un capítulo nuevo de Papeleta Rosa Digital. No necesita mucha presentación. Él lo tiene todo y está aquí conmigo Gabriel Rodríguez Aguiló. Bueno, gracias, Saudi. Bienvenido. Gracias por la invitación. Qué gracias. Bueno, qué bueno que se dio. Que mira, llegar. Esto es casi un parto. Usted que está allá detrás no sabe ni, no tiene ni idea de lo que está pasando, pero mire esto. Hoy la técnico, la directora de este podcast es Valeria. Estas hijas mías, yo las he criado, ¿usted vio? Sí, como tiene que ellas, ser. Como, ellas hacen de todo. De todo. De todo. Así que, Valeria, todo lo que usted vea en este podcast está en las manos de Valeria. Hace bizcocho, hace cupcakes, chef, café, ella, chef. De todo. De todo. Y ahora directora. Directora, ahora camarógrafa. Pero no podía yo perder la oportunidad de entrevistarlo. Diga cemento, tira loseta, me dicen también. Bueno, si la deja, sí, el abuelo la enseña. Pero yo no podía perder la oportunidad de entrevistarlo. Gabriel. Le voy a decir Gabriel, sí, porque confianza. Es que hay pocos políticos a los que se le llama por el apellido. Rodríguez Aguiló, Rodríguez Aguiló. Sí, hoy con nosotros. Tiene, eso tiene una historia, Aguiló. Tiene una historia. ¿Ah, sí? Ah, pues sí, eso es lo que. Historia. Vamos a empezar por ahí. Sí, lo que pasa es que cuando yo llegué a la legislatura en el 2005, un muchacho de 31 años llegó a la legislatura y mi oficial de prensa, Javier Maimí, que era espectacular, tremendo, visionario, él llega un día a la oficina y me dice: Gabriel, estuve buscando en Google, porque hace tiempo era Google, era como que la nueva guía telefónica. Y me dice: mano, yo busqué Gabriel Rodríguez y hay tantos en Puerto Rico, pero escribí Rodríguez Aguiló y casi no encontré ninguno. Encontré un doctor en Mayagüez, una familia la encontré en Bayamón. Así que ahora en adelante, todos los comunicados de prensa y todo lo que salga de esta oficina es Rodríguez Aguiló. Y la pegó, porque yo voy por ahí y las amistades de los que estudiaron conmigo, la familia, me dicen Gaby, Gabo, Gabriel. Gabriel Rodríguez es como la gente que más o menos me ha escuchado. Pero Aguiló yo lo digo donde quiera que sea. Que esa madre está orgullosa. Sí, yo, ya tú sabes, ¿no? Donde, está en el cielo, pero donde quiera que yo voy y escuchan el Aguiló, yo si soy Gabriel Rodríguez, me miran, ¿no? Rodríguez Aguiló, ¡ah, tú eres Aguiló! Es así que ese como ese tiene ese trademark, tiene pero esa tú me fuerza. Puedes decir como no, yo hoy le voy a decir Gaby, sí, Gabo, Gabriel, de todo menos Rodríguez Aguiló hasta el final. Dale. Porque de esto se trata, de conocerlos más allá de lo que estamos acostumbrados a verlos en la palestra pública, velando por los mejores intereses del país y trabajando desde el hemiciclo, donde pasan cosas extraordinarias. Pero hoy quisiera conocer un poco más. Me acabas de decir que está en el cielo tu mamá. Sí, mi papá también. ¿Ambos? Sí. ¿A qué edad? Bueno, mi mamá murió cuando yo empecé a correr en esta candidatura en el 2001-2002. Ella fue paciente de cáncer, tuvo, ¿verdad?, una segunda situación con el cáncer y en el 2004 ella muere. Pero sí pudo verme ganar la primaria. Así que por lo menos en vida pudo verme ganar la primaria. Mi papá murió hace ya 3 años atrás, así que pudo disfrutar más bien toda la parte y la historia mía política, porque el político en mi casa era mi papá. Mi papá fue legislador municipal, presidió la legislatura municipal de mi pueblo, era comisionado electoral. Mi mamá bien era secretaria, luego se quedó en la casa para criarnos a nosotros. Somos 4 hermanos, 2 hermanas mayores, yo soy el del medio y mi hermano menor. Okay. Así que ella se quedó más bien como mamá, a cuidarnos, llevarnos a la escuela, ponernos a estudiar, correr detrás de nosotros, llevarnos a la cancha. Y todas esas cosas que hacían las mamás, quizás ahora las hacen porque trabajan también, claro. Pero antes era como más enfocado en eso. Pero quiere decir que siendo su papá un activo en la política, su mamá disfrutaba entonces lo que hacía su papá y cuando llega la oportunidad de Gabo, esto fue la fiesta. Claro, yo llegué un día a mi casa, me acuerdo, y le dije, bueno, llegué con un pasquín. Porque antes, ahora hay cosas electrónicas, pero sí, antes sí. Eran tarjetitas y los flyers. Y le llamamos el pasquín, ¿verdad? Que es el 11x17. Y yo lo hice, llegué a mi casa y le dije, ¿saben qué? A los dos les dije, voy a correr para representante, aquí está el acto. Y ambos me dijeron, qué bueno, pero empezaron a criticar el arte. ¡Ay, ay, ay! Sí, no era la atrocidad de que se va a meter a la política, arte no pues era. Fue la sorpresa, o sea, no te metas ahí que tú eres joven, no. Al contrario, me dijeron, mira, sí, cámbiale esto, cámbiale otro, pon la foto más grande. Bueno, esa foto no te representa, sí, eso hay que hacerlo más los grande. Los colores, eso no se ve, así que esa fue la experiencia con mi papá en ese momento. Eso fue así un que, sí o sí. Sí, por ahí seguí toda mi vida, ¿verdad?, carrera política. Siempre mi familia ha estado a mi lado, no tan solo mi esposa y mis hijos, sino también mis hermanas, mi hermano,
Y mi papá, por supuesto, claro, estuvo ahí siempre conmigo. Pero entre hermanos ha sido el único, en el resto de familia es el único. ¿A nadie le han quedado más ganas de entrar? No, a nadie más. A nadie más. El único soy yo que he estado abriendo camino, ¿verdad? En este mundo de la política que es tan difícil. Es tan difícil, a eso quería llegar. Sí, lo es. Sin embargo, entró bien temprano al ruedo político. Han pasado unos cuantos años. Antilio estaba en una entrevista con el amigo tuyo, que lo traiste aquí. ¿Con cuál? Con Leito Díaz. Ave María. Y con el monito de Leito. Con el Leo y el mono, porque no anda solo. Entonces estamos hablando de este tema y dice, tú llevas 2 décadas. Yo no lo había visualizado de esa forma, pero ciertamente son 20 años. Así que son 2 décadas que llevo ya en la Asamblea Legislativa como representante del distrito. Ahora, no, pero te voy a decir algo. Todos se ponen viejos y feos. Y tú estás guapo, filoteado. Mira, parece que no te hacen daño allá adentro. No. Ningún daño que me le hacen. Y sin cirugía y sin pintarme el pelo. Ah, pero espérate. Sin tirarle a Georgie Navarro. No me le venga a tirar a Georgie. Ni fajas milagrosas. Nada que ver. Chócala ahí. ¿Tienes tu rutina de skincare? Hago. Siempre he procurado tener, ¿verdad?, una válvula de escape. Tengo varias. Ahí está el secreto. Tengo varias. Por ahí vamos. Tengo varias. Hace mucho tiempo atrás tenía una que era una motora. Así que yo compré una motora y yo los viernes me iba en la motora al Capitolio o a las vistas públicas cuando se hacen en los pueblos, yo iba en la motora. Okay. O si no, los fines de semana, uno que otro al mes, ¿verdad? Ese era el hobby. Me iba con un par de amigos, íbamos al famoso chinchorreo. Qué bien. En motora y ahí liberé bastante estrés. Ajá. ¿Y qué pasó con la motora? Pues se me metió un carro en el medio. No me digas. Sí. Yo, gracias a Dios, pues yo iba, ¿verdad?, con todo mi equipo. Era el Festival de Agua Dulce en Ciales, que no sé si has ido, pero eso es espectacular. Exacto. Estaba el tapón en la 149, yo voy subiendo, esta persona está buscando una dirección con el teléfono en la mano y no se percata que yo vengo y dobla a la izquierda y yo venía y le di por la puerta. Gracias a Dios no me pasó nada, absolutamente nada. Pudo ser peor. Sí. No te cuento todos los detalles, pero fue fuerte. Yo caí como a 15 pies del vehículo. Y pues obviamente allí están todos los vehículos de seguridad. Cuando me quito el casco, que dicen, mira, es el senador, pues tú sabes, empezaron las llamadas, las cosas, y llegó la ambulancia. Yo me sentía bien, pero los paramédicos insistieron, yo me monté en la ambulancia, me verificaron, yo estaba, gracias a Dios, no me pasó absolutamente nada. Wow. Pero cuando abrieron las puertas de la ambulancia, quienes estaban ahí eran mis dos hijos. Ya tú sabes. Y ahí fue. Y yo le vi ahí las caritas. Fue el único dolor. Yo le vi las caritas y yo dije, hasta aquí llegó la motora. Y eso fue lo que hice. Salí de la motora y después entonces busqué otras válvulas de escape, ¿verdad? ¿Y qué tipo de motora era? Era una... Es una Honda Shadow 1100. ¿Eso es práctica? Parecida a la... No. Es parecida a la Harley. Ok. Pero era Honda. Ok. Era negra y plateada, preciosa. Ah. Y hacía un ruido espectacular. ¡Ah! La baby. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decía? La negrita. Porque era negrita. La negrita. Pero la negrita le guayó la jodilla. Por poco. Pero nada, gracias a Dios, pues no pasó nada. Esa era una válvula de mi escape. Tengo otra que... ¿Cuál es? Hay gente que me la critica. Yo vivo en Ciales, vivo en el campo. Yo tengo una cuerda de terreno, está mi casa ahí. Y yo hago el patio de mi casa. ¿A trine? No, a máquina. Con el carrito o el carrito. A máquina con tracción. No, el tractor tenía uno, se me dañó, está muy caro, me compré una de tracción. Así que lo hago con la máquina de tracción. Sí. Pero me pongo mi música. Y ya, por eso está chévere. Y me voy ahí, me enredo en el patio y arreglo las cosas. ¿Y son blog? Sí, no, yo parezco un tipo que se hace el patio, tú sabes, yo me pongo el gorrito, me pongo la manga larga y todas esas cosas. Le pregunto el sunblock porque hoy en día muchos hombres se cuidan mucho la cara, tienen su rutina de belleza. No tengo mucha rutina ahí, pero sí hago, ¿verdad? Hago el patio, eso me ayuda, estoy en mi casa, me gusta ver el producto final que quede bonito. Claro. Y eso me despeja la mente, ¿sabes? No contesto el teléfono a nadie. Y unas cacharritas frías por el lado. Fíjate, no. En mi casa no acostumbro a tomar. ¿No? No. ¿Es regla, es norma? No lo he acostumbrado, por alguna razón. No, una vez que otra, si compartimos, obviamente, un poco social. De vino, una cerveza o un palo de whisky, que es lo que a mí me gusta, lo puedo hacer. Pero no acostumbro a hacer el patio y beber, lavar el carro y beber, no me gusta. ¿Esos chinchorreos cómo se daban en motora entonces? No, pero en mi casa, dije. Bueno. En mi casa. Que quede clara, que es la casa. Sí. Hay otra cosa que hago que mucha válvula. Gente sabe, y es que yo le cambio el aceite a los carros en mi casa. Yo le cambio. Me canea. Yo le cambio los pads a los carros.
Ya los modernos, últimos, está un poco complicado. Y caros. Pero eso me gusta, ¿no? Me gusta porque me involucro ahí, me gusta, ¿sabes? Siempre me gustó. Mi papá siempre hacía de todo. Mi papá hacía gabinete, ponía bloques. Eso que yo aprendí viendo eso con mi papá. Y yo lo implemento y me entretengo, me olvido. Qué bueno. No le contesto el teléfono a nadie. Ajá. Y hago esas tareas las tengo programadas. Así que es la válvula de escape. Cuando no hay campaña como ahora, ajá, pues sí voy al gimnasio. Procuro ir 3 días, 2 días al gimnasio. Uh-huh. Hay veces que voy bien temprano en la mañana y veces que voy en la noche. En la noche porque yo le digo a los que andan conmigo, uh-huh, o nos vamos a la barra, uh-huh, o nos vamos al gimnasio. Y yo, vámonos al gimnasio, que es menos peligroso. Okay. Y así es como me mantengo y gracias a Dios pues me ha venido muy bien. Sin embargo, ¿verdad? Y si nos empezamos a separar lo que son los políticos y los nombres, de Rodríguez Aguiló no se dice mucho, no se dice nada negativo. Se dice mucho del trabajo, de lo que es la fiscalización, de lo que es lo que demanda estar donde está. ¿Cuánto se ha tenido que privar, Rodríguez Aguiló? ¿Cuántos ajustes has tenido que hacer en tu vida para sostener y mantener una imagen política en el país? Consciente de lo exigente que es nuestra gente. Mira, yo a veces yo cojo una cerveza en la mano y me miran como que, mira que... Yo no corrí para cura ni para pastor. Yo soy un ser humano normal, ¿verdad? Uh-huh. Y los extremos que son los malos, ¿verdad? Porque yo me puedo dar un palito, un vinito, una cerveza. Pero no es estar borracho, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes? Dando rumbo, cayéndote patas arriba y todo vomitado, ¿tú sabes? Claro. Así que es la cordura. Yo creo que es la cordura tener la conciencia de que soy un legislador, soy un político que represento al pueblo y que el pueblo espera de mí. Que uh-huh, yo siempre he tenido eso presente y también pues yo leo el reglamento y que yo, uh-huh, yo estoy bien consciente de qué cosas uno puede hacer, qué cosas no puede hacer, y desde el primer día que comenzamos en este proceso de adiestramientos y charlas, me acuerdo en la primera charla que nos dieron en ética gubernamental, que nos dijeron, si usted tiene que tomar una decisión en su oficina sobre algún acercamiento que le hagan, alguna petición, y usted tiene dudas, no lo haga. ¡Qué bien! No lo hagas. Así que solamente por tener dudas. No es que si es correcto o no es correcto. Ajá. Si ya tienes dudas, párate. No lo hagas. Ok. Y ¿eso lo ha salvado muchas veces? Muchas veces. A veces es fuerte no tener que decirle a una persona. Por ejemplo, te llaman, a veces lo hacen sin ningún tipo de mala intención. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que con los problemas de energía eléctrica, uh-huh, la situación que estaba antes, las plantas de generación de energía, te llamaban para ideas, propuestas, y yo decía, mira, yo soy legislador, uh-huh, yo no puedo llevarte de la mano a ti donde una agencia, uh-huh, para una propuesta, usted hace la propuesta y compite, ¿verdad? Así okay, que yo me he cuidado mucho de eso. Sí, mucha gente desconoce los canones de ética y las regulaciones a veces el político lo hace sin ninguna mala intención. Claro. Pero ya hay una bandera, pues tú sabes que hay una bandera y hay otras personas que han fallado utilizando ese tipo de situaciones, pues no lo hagas. Contra eso es aprender de los errores ajenos, pero mucha gente dice, pues, mira, se los llevan preso a 2 o 3 y siguen y no le cogen miedo al bulto y vuelven y cometen los errores y ahí es donde se desgasta un poco lo que es la figura de un político en nuestro país, que Rodríguez Aguiló, mucha gente dice, ya, Aguiló. Sí, porque estoy entrando en un tema serio, pero ya mismo nos vamos para los capitanes, dale, nos vamos para el baloncesto, pero tú veas como te digo, ¡Gabo! Dale. Tírala de 3. Pero la pregunta es, ¿te choca, se te hace difícil pelear o tolerar el que la gente generalice y diga todos los políticos son iguales porque eres comedido, conoces el reglamento, ya llevas una década, no todo el mundo aguanta eso? ¿Te choca? Me choca, me duele. Y uno se lastima. Uno se lastima cuando, no importa si es el alcalde Ponce del Partido Popular que está, uh-huh, y no estoy diciendo, ¿verdad? Él está en un proceso, pero hay unos señalamientos. Uh-huh. O el alcalde PNP, Ángel Pérez, que fue arrestado, el Cano, cualquiera de ellos. O sea, uno despertarse y verlos arrestados, uh-huh, o escuchar que se le van a erradicar cargos, pues por lo menos a mí me afecta. Me afecta porque cuando tú estás comprando en un supermercado o vas al correo o vas a cualquier lugar, o estás recortándote. Por, uh-huh, si acaso, nos tenemos que recortar. Así que claro, nosotros tenemos que ir a una barbería a recortarnos. A mí no van a mi casa a recortarnos. Uh-huh.
y la gente mira a uno y piensa que todos somos iguales. Y eso pues afecta a uno. Y uno, claro. ¿Cómo yo lo manejo? Demostrándole a la gente que no todos somos iguales con nuestras acciones. Yo que pues quizás por eso he estado todas estas dos décadas luchando contra eso, pero sí es bien fuerte, Saudi, es fuerte, es frustrante. ¿Y por cada error que otro político comete, se restringe más Rodríguez Aguiló? Yo no me restringo. ¿Te limitas más? Tengo mucho más cuidado, mucho más cuidado de las personas que se nos acercan y las intenciones que tienen. ¿Te ha tocado decirle a alguien, da la espalda, no te quiero ni escuchar, vete? No se han atrevido. Desde el día uno que yo comencé en la Asamblea Legislativa, yo llegué con 31 años, cumplí 32 el primer año allí. José Aponte, que era el presidente de la Cámara, me dice, Gabriel, tú vienes del área de salud, yo era auxiliar de farmacia, no soy doctor, nadie quiere la Comisión de Salud, cógela, yo te voy a ayudar, con asesores y qué sé yo. Y yo, pues vamos para adelante, yo nunca he tenido miedo a nada, Muy bien. Vamos para adelante. Y cogí la Comisión de Salud, eso fue un reto para mí, porque yo tenía que estar bregando con los dueños de hospitales, con las aseguradoras, con médicos, con IPAs, y yo no era médico, así que yo tuve que ponerme a leer y a estudiar y rodearme de personas capaces que estuviesen claras a dónde estábamos nosotros y hacia dónde nos dirigíamos. Y eso me ayudó muchísimo, porque la primera investigación que yo hice fue la investigación del Tribunal Examinador de Médicos, que yo la comencé buscando corrupción. Yo la comencé buscando porque la Junta, en ese momento el tribunal, no hacía su trabajo con las querellas de impericia médica. Y había un problema. Yo comencé la investigación. En el proceso me encontré que había corrupción y que estaban comprando licencias, vendiendo licencias, pero que también, tal vez tú pasabas a la reválida, pero como tú eres la nena de un doctor, o yo soy el nene de un doctor, me colgaban intencionalmente. Y luego me ofrecían pasarme la reválida. O sea, que no solamente era que vendían la reválida a los que se colgaban, sino que te colgaban para venderte tu mismo examen que tú habías pasado. Eso fue lo que encontramos nosotros. Así que como yo trabajé ese tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y destapar esa olla. Y nadie se atrevía a meterle mano a eso. Y yo me llegó ahí, le metí mano. Muy bien. Pues de ahí en adelante como que marqué la ruta y quién yo soy. Y por eso nunca he tenido esa experiencia, gracias a Dios. El día que la tenga. O sea, que entró con el pie derecho. Sí, lo que parecía fue algo duro, difícil, fue lo que lo catapultó con la seriedad que amerita y la que se necesita. Fue bien duro. Y no me sentí orgulloso cuando arrestaron a los 100 médicos una mañana que me levanté y en noticiario estaban arrestando a los médicos. No me sentí aliviado, preocupado, pero triste también porque estaban arrestando gente por una investigación. En el fondo que hay una satisfacción de bueno, que del qué trabajo bueno que estábamos haciendo. Sí, fueron más de 2 años de trabajo. Pues, tuve reuniones con el FBI, tuve reuniones con... ¿Cuánto ha cambiado eso, el seguimiento, para que estas cosas no sigan ocurriendo? Nosotros creamos una junta de licenciamiento y disciplina médica. Que mucha gente decía, pero si es que este muchacho no es ni médico, pero soy legislador. Así que creamos una nueva ley de licenciamiento, la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas. Está ahí, está funcionando. No hemos tenido, ¿verdad?, más situaciones de corrupción, así que la hicimos por el momento, ¿verdad?, a prueba de corrupción. La queremos enmendar ahora, actualizarla, ya van cerca de 15 años. Y las cosas han cambiado mucho. Queremos actualizarla, estamos en ese tema. Pero son cosas que hice al principio y que marcaron la ruta. Así que si alguien ha pensado acercarse a mí con esa mala intención, pues lo tienen que pensar, porque decir, este no come cuento y no como cuento. Muy bien. No comería cuento. No voy a mencionar nunca los apellidos míos, porque son apellidos de mi padre y de mi madre, que con mucho orgullo los llevo, pero también son los que cargan mis hijos. Y yo no jamás le pondría ese peso sobre sus hombros. Amén. Qué bueno y qué lindo y qué bien que se escucha así. Muchos deben estar hoy, cuando vean esto, pensando, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Por qué siendo yo un político y teniendo este privilegio sigo cometiendo errores? Cuando lo escucha usted, nada más basta con escuchar que no le dejaría sacarlo a sus hijos. Hay veces que, mira, nosotros hacemos actividades de recaudación de fondos. Y hay gente que cree en uno y aportan y saben cómo, ¿verdad? Y te aportan porque creen en ti y saben que esa es la dinámica, ¿verdad? La parte política. Pero hay gente que a veces no quiere registrarse. Te dan un donativo y no se quieren registrar. Porque yo registro a todo el mundo. Okay. Si tú miras mi comité de campaña, yo no tengo donativos anónimos.
Todos están registrados. Todos están registrados. Y el que no se quiere registrar, yo le digo, no hay problema, gracias. Pero no coopere. Y eso, no está fácil y eso rechazar, esos chavitos que vienen bien para la campaña. Y créeme, Saudi, que eso hace la diferencia, porque entre esos grupos se hablan, tú sabes. Y todo el que haga una actividad mía sabe que está registrado. Punto. Y eso, de no estar uno tratando de bypassear la ley, tratando de evitar la ley, de estar con truco. El truco. Pues eso te da un nombre y te da una credibilidad y la gente no se rifa con eso. Y yo creo que son cosas, ¿verdad?, que yo he hecho durante toda mi carrera política. Que me ponen aquí de frente tranquilo, duermo tranquilo. Qué rico, y, ¿verdad? Ya, uno poner, llegar por la tarde, sí, darse un buen baño, sí, saludar, abrazar a tus hijos y decir, vengo, nos vemos mañana que estoy cansada. Sí, ponerle esa cabeza en la almohada y saber que mañana es otro día y no tienes ninguna preocupación. Así es. Y eso es lo Dios mejor del mundo. Mío, y qué difícil se le hace a algunos. ¿Ustedes no piensan en eso? Uh-huh. Lo rico que es. Lo que no es suyo, usted lo acepta. Y ver la desgracia. O sea, ver la desgracia la de una familia cuando arrestan a ese político y las consecuencias que eso tiene para el resto de la vida de toda la familia. O sea, tú ver eso nada más, para mí eso es para pelo. Es frustrante, sí, porque te lo acepto, es frustrante. Pero también nos lanza un reto a nosotros, los que estamos aquí, y los que quieren entrar. Yo sé que mucha gente quiere entrar de todos los partidos. ¿Usted cree? Que hay quieren, mucha gente entrar, que quiere entrar a hacer las cosas político correctamente. Sí. Y Saudi, mira, tenemos algo importante. Te hablo de la papeleta de la Cámara de Representantes. Uh-huh. En la Cámara de Representantes que nosotros estamos construyendo para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico, luego que pasen las primarias, hay 15 mujeres de 40 distritos. Y 6 escaños por acumulación, que son 46 posiciones. Hay 15 mujeres. Faltan más. Pero antes tú encontrabas una o dos. Una o dos, ninguna. Ahora hay 15 y todas están bien capacitadas, son profesionales, hay empresarias, hay maestras, hay servidoras públicos, hay madres, hay abuelas. O sea, y están ahí dispuestas a trabajar, dispuestas a ofrecerle a Puerto Rico algo distinto. Y te lo menciono porque yo creo que es importante también que la gente conozca quiénes son los candidatos. Y el momento es ahora, en la primaria, ya sean populares o PNP, porque ahora es la primaria, ¿verdad? Vaya y escoja a los mejores candidatos. Luego, pues ya están en el partido, es un poco más complicado. Sí, es más complicado. Y ese es mi objetivo siempre. Y Papeleta Rosa, su intención es precisamente eso. ¿Por qué esperar a que ganen para conocerlos y quejarse uno de ellos cuando el deber es conocerlos previo a dar ese voto tan valioso y tan importante? Pero me hablaste de ese caso que me llamó mucho la atención, ese hallazgo, esa lucha y lo que se logró. Dentro de todo el tiempo que llevas, ¿qué otras cosas te han dado el placer de decir, esto lo logré yo, esto lo logré conjunto con fulano, con sutano? Pues mira, ¿tus obras más grandes? Legislativamente hablando, el tema a nivel del Capitolio. Yo divido mi trabajo en dos. ¿Ah, sí? Mi función es como representante de distrito, que eso es una. Exacto. Y la otra es la legislación. En la legislación, por ejemplo, la ley de no fumar. Esa es la ley que prohíbe que se fume en espacios cerrados. Okay. El que antes iba a los hoteles, a los casinos, tenía que entrar y salir despejando el humo. Y esa es una ley que yo aprobé. Nosotros nos dieron un reconocimiento en Estados Unidos porque era la ley que más ahora hay varias, que más protege al trabajador. Porque todo el mundo enfocaba el tema como que, quieren que deje de fumar. No, queremos proteger al que no fuma. Exacto. Y ahí nos fuimos y logramos esa legislación. Y esa campaña quedó clara. Sí. Esa campaña yo la recuerdo. Y fue un gobierno compartido. Fue bien difícil, ¿verdad? Por tirijar la cabida de Cámara y Senado. Yo era novato. Okay. Pero fue una ley que trabajé junto a Lorna Soto, Lucía Arce, que lo logramos, ¿verdad? Okay. Y otras entidades, la Asociación Americana del Corazón, la del Cáncer, todas estas organizaciones nos unimos y logramos aprobar esa legislación. Hay otra legislación que no se habla mucho, pero para mí es de gran impacto personal. Yo estoy en las caminatas en uno de los barrios en Ciales. Llego a esta casita y la veo con aire acondicionado en un cuarto. Y cuando le pregunto a la mamá, me dicen, no, es que mi nena está ahí, está entubada. Y ella necesita los equipos para vivir. Vente para que la conozca. Y cuando fui a conocer a la niña, que estaba en la cama con su traqueotomía, tenía un ventilador, los papás me dicen, nosotros nos hemos convertido en enfermeros 24/7.
no sabíamos nada. La mamá dejó el trabajo, el papá trabajaba, pero también tenía que, cuando llegaba a la casa, sustituir a su mamá porque tenía que estar con su nena. Y su hermanita no tenía la vida normal de un niño porque tiene que estar en la casa con su hermanita, claro, y su papá. Así que de ahí surge el proyecto de ley para que a estos niños que están en el hogar, las aseguradoras, las obligamos a que tengan le paguen una enfermera un turno de 8 horas en el hogar. Esa legislación nadie la habla porque, bueno, es un asunto importante que es, ajá, y tanto que escuchamos. De hecho, yo he hecho reportajes investigativos de la otra parte. Y las aseguradoras pusieron resistencia. Y me acuerdo que Aníbal Acevedo Vilá, que era el gobernador, vetó la medida. Porque las aseguradoras hicieron mucha presión. Y yo así, pues yo cogí, y tengo que reconocerlo aquí, que Cruz. Que Cruz me ayudó. Qué bien. Y él se identificó con la causa. Él tenía un programa, fuimos al programa, llevamos a los niños. Luego hice una conferencia de prensa, radiqué el proyecto otra vez y el gobernador dijo, sí, yo lo voy a firmar. Porque pudo ver, mira, no es una cuestión económica, es un asunto de justicia social y de vida. Ese proyecto está hermoso, sin embargo, siguen muchas injusticias. Sí, hay mucho por hacer y es uno de los retos que tenemos de cara al futuro. Y voy a ir a trabajar con eso, te lo garantizo. Qué bueno que eso se aprobó, que eso existe. Me comprometo a darle personalmente seguimiento en otros asuntos para que la gente entienda que este beneficio está, que esto es ley. Sí. Y que quienes no tengan este servicio sepan cómo adquirirlo, cómo solicitarlo y no sean violados sus derechos. Y también tengo la parte del distrito. ¿Sabes? Quería llegar a la del distrito porque es que la gente piensa que uno está solamente con la corbata en el capítulo. Eso es lo que yo quiero llegar, porque el representante tiene una obligación, se habrán de distrito, se habrá... ¿Cuáles son los pueblos que componen el Distrito Sur? Mi pueblo de Ciales, el 50% de Manatí, Florida, Barceloneta y una cuarta parte de Arecibo. ¿Y es el distrito número? 13. 13. Que ahora cambió la distribución electoral. Exacto. Pero ese es que por los pasados 20 años he tenido. Ahora voy a correr por acumulación. Sí, se alteró. Ahora Ciales pertenece a Ponce, está con Utuado, está con Lares, está con Jayuya y Juntas. Pero ya yo he tomado la decisión antes de correr por acumulación porque estoy aspirando a presidir la Cámara de Representantes. Tengo el respaldo de mis compañeros, de la mayoría, compañeros y compañeras del partido, del gobernador, de Tomás Rivera Chats. Y pues decidí correr por acumulación porque es otra dinámica, ¿no? Y uno pues llega a los distritos, llega a los pueblos, hace compromisos con los alcaldes, las alcaldesas, los candidatos. Es una dinámica distinta a la distrito. Pero en el distrito, tú me preguntas de obra, hay obra que uno puedes ir, vas a chocar con ella, ¿verdad? Porque hemos logrado construir escuelas, hemos logrado construir salones para niños de educación especial. Eso es las escuelas nada más. Hemos logrado sellar techos o construir techos a las canchas, pistas de caminar en el distrito, hemos hecho mil cosas. Pero hay una obra que para mí es bien importante y la más reciente te la voy a contar. Llegó a mi oficina esta muchacha con una barriga. Y desde que llegó la vi llorando. Y yo pues pensé que era un asunto, tú sabes, también medio hormonal porque está embarazada. Claro. Pero pues si está aquí, está llorando y no es hormonal, pues es un asunto crítico. Efectivamente, necesitaba una ayuda que me voy a reservar lo que era. Pero lo logré hacer. Logré hacer. Por ella y por su bebé. Entonces, son cosas que no es una obra que tú chocas de frente con ella, pero pudiste ayudar a una madre embarazada. Y es individual. Y eso, Saudi, no lo paga nada. ¿Sabes? Qué bien. Esa obra, yo nunca la voy a escribir. Pero te doy los ejemplos, ¿no? De cosas que uno puede hacer con envejecientes, con niños. Algo que le haya roto el corazón. Que usted diga, es imposible que nosotros estemos enfrentando que estas situaciones ocurran en nuestro país. Pues mira, hay una situación que está ahí y nos negamos a verla. En la campaña pasada, no, el anterior, porque la anterior fue la de COVID. Ajá, la anterior. Qué horrible fue esa. Sí, yo estoy con un alcalde en una caminata y estamos en un residencial. Y llegamos a ciertos edificios de ese residencial y había poca luz. O cuando abrían la puerta, habían pocos muebles, quizás un pequeño televisor. Pero lo que a mí me impresionó tanto y me marcó mi vida es que salía esta jovencita de menos de 20 años con dos bebés y embarazada. Wow. Y vive sola en ese hogar. Entonces yo,
cuando terminamos la caminata, yo me fui con el alcalde y le decía, alcalde, ¿usted vio lo que yo vi? No, chico, sí, hay mucha pobreza, esas muchachas solas, los papás de los quizás los mataron, están presos. Y yo le decía, ¿en qué tú piensas? Yo le pregunté, no, que esas muchachas, yo no estoy pensando en las muchachas. Yo estoy pensando en el bebé que yo vi ahí. O la barriga que tiene la niña, uh-huh. una niña uh-huh. embarazada y tiene dos niños o tres niños. ¿Qué vamos a hacer con esa generación? ¿Cómo nos vamos a ocupar de esa generación? Uh-huh. Porque ya sabemos el problema que hay social ahí. Pero ¿cómo lo atendemos? Y eso nadie lo habla, Saúl. Tienen miedo de hablar de este tema. Y son cosas que tenemos que atender. Cosas que hay que atender. Incluso se habla de que pues, los jóvenes hoy no quieren parir. Esos son otros 20 pesos. Uh-huh. Nos estamos quedando sin puertorriqueños eventualmente, pero eso es otro tema. Pero mencionó libremente que está aspirando a la presidencia de la Cámara. Pues, todo el mundo lo dice, yo no voy a decir las cosas. Bueno, lo dice todo el mundo, pero siempre aquí. Está, siempre, muy bien, eso es que me gusta, no, que sí, no sí. disimulen, claro, y japón, como tiene que sí. ser. Eso pero es lo que me caracteriza como también. Muchos, sí lo sabemos, se lo sé. Pero hay quienes piensan que, mira, no es momento de hablar de eso, y de hecho, tuve aquí a Héctor Ferrer es muy cuidadoso, es más cauteloso, él dice que en su momento eso lo determinarán sus compañeros. ¿Usted no tiene miedo de decir que usted aspira? ¿Hay alguien más aspirando? Por el momento no. ¿Y Johnny Méndez? Me está apoyando. ¿Y no se le voltea a Johnny Méndez más adelante? No, yo lo pregunto. No. Él lo ha dicho abiertamente. Digo, lo pregunto porque Johnny Méndez fue presidente de la Cámara. Y yo fui portavoz de él y competimos en ese momento. Siempre está el que piensa, eso pica, eso gusta, déjame ganar y no, yo. Hemos hablado, él lo ha dicho abiertamente con los compañeros en el caucus, él lo dice abiertamente donde le preguntan. O sea que se vale, o sea, es normal las traiciones, porque tiene que llamar traición, porque después que dan ese voto de confianza. Una palabra empeñada. Es una palabra empeñada. En el PNP eso no va a pasar. Bueno, yo aspiro a que no va a pasar. Yo creo en mis compañeros, yo creo en mis compañeras, en los incumbentes y también los que están en las diferentes carreras uh-huh. en primaria que han hecho un compromiso conmigo y yo con ellos, ¿verdad? Porque también esto el compromiso es en dos vías, no es uh-huh. una sola vía. Así que yo traté de evitar este tema para no polarizar, para que este no fuese una controversia, pero esto fue evolucionando. Yo fui haciendo mi trabajo, ciertamente. Claro, yo visité a los candidatos, yo recluté candidatos, yo persuadí candidatos para que no corrieran porque yo entendía que no era es parte del trabajo que no iban a cumplir con lo que nosotros aspiramos. ¿Y cómo usted le dice a otro que quiere? No, baby, que tú no puedes, no, así, papá, así, no te así así mismo. No te toca. Yo a un compañero le dije, vamos a poner tu nombre en Google aquí, ay Dios, a ver qué sale. Y así tú lo confrontas, porque es que tiene que ser así, Saudi, porque Si tú sabes que hay un problema uh-huh. y ese candidato o candidata llega a la Asamblea Legislativa, ¿qué va a pasar allí? Va a ser un problema mayor. Y ya hemos pasado demasiado. Así que esto hay que atenderlo de frente. Y yo voy de frente y me he ganado cariño, corajes, que después se convierten esos corajes en cariño porque lo entienden, porque lo hice, lo hago hasta por el bien de ellos. Sí. Y le dice, mira, no te metas en esto. Porque es que te vas a alumbrar, ¿sabes? Uh-huh. A veces hay como una magia que uno piensa, ¿verdad? Como Cinderella, que es que corres en una candidatura, haces una página de Facebook, haces un canal de YouTube. Ya, y con eso es suficiente. Y te sacan una foto, y los muchachos vienen y te maquillan con la tecnología y quedas bien bonito, quedas bien bonita, te hacen un logo brutal, mejor que el del presidente de los Estados Unidos. Pero eso no es todo. Tiene que haber un background, tiene que estar claro o clara dónde tú has estado antes. Y todas esas cosas, bien importante hablarlo con los candidatos. Y yo lo hice, a tiempo. Y que la gente no está para trucos, la gente está cansada de las falsas promesas, la gente está cansada de que vengan y te pinten como que eres lo más grande. Y ese fue el trabajo que yo hice. Yo hice ese trabajo por todo Puerto Rico, yo no subí nada a las redes sociales, yo no puse nada, que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Calladito. No le di la ruta a nadie. Y así que yo logré amarrar, ¿verdad?, muchos compromisos. No tan solo de candidatos, también de alcaldes, alcaldesas, candidatos. Pero entonces yo lo tenía más o menos callado.
Y el gobernador de Puerto Rico, mi amigo Pedro Pierluisi, en medio de una actividad, cuando anunció su candidatura, anunciando la candidatura, dijo que él quería a Tomás de presidente del Senado y a Rodríguez Aguiló en la Cámara, y a eso fue un boom. La gente nos aplaudió, la gente le gustó. Eso fue un momento bien importante. Amarré unos cuantos votos más de los que faltaban, que me faltaban. Así que logramos eso. Y como yo le digo a mis compañeros, algo bien importante, ¿sabes? Yo sí aspiro a ser presidente. Y tú sabes que me gusta el baloncesto. Ajá. Eso lo hablaremos en un momento. Ajá. Y yo siempre les digo que somos un equipo. Esto no se trata de un presidente. Esto no se trata del nombre de una persona. Porque si yo la hago bien, la Cámara está bien. Claro. Pero si yo la embarro, se embarra la Cámara igual. Eso es así. Así que esto hay que hacerlo, yo lo veo como un equipo. En un equipo está el point guard, que es el que baja la bola, está el defensa, está el tirador, está el centro y está el strong forward. Y ya yo me perdí. Y, bueno, eso es lo que juega. Por está eso el que centro, puedo pelear con él de lo que sea, menos de baloncesto. Está el centro, está el que baja la bola. Está el centro, está el strong forward. Ya usted entendió que yo hacía aquel día en aquella cancha. Pasándola bien. Pasándola bien. Sí, la pasamos bien. Y les voy a contar ya mismo por qué. Entonces, pues somos un equipo. Cada uno tiene un talento. Hemos visto en el pasado que quizás los presidentes o los que ocupan posiciones de liderato no le dan participación a los representantes o senadores porque tienen talento para que no luzcan. Pues yo no Pero creo no en hables eso. De tatito, pues yo, así. Yo creo que hay que pasar la bola. El que pasa la bola hace la asistencia para que la bola se pueda encestar. Tatito no juega baloncesto. Y hay algunos que no meten la bola nunca, pero son las mejores defensas. Pues todos tenemos un talento, así que yo creo en los talentos. Yo creo que cada cual puede lucir, hacer bien que da la institución de la Cámara de Representantes. Uh-huh. Y a eso es que yo me dirijo, a ser el coach, el dirigente, el mentor de muchos de los que van a llegar allí nuevos, de otros compañeros que están allí, buscar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, y que en los 4 años que vamos a estar allí, que los 4 años que nos corresponde, que puedan lucir bien. Si lucen bien ellos, lucen bien la Cámara y luce bien Puerto Rico al final del camino. Que ahí es que hay que llegar. Y vuelvo y lo recalco, los tiempos han cambiado mucho, el interés del elector ha cambiado mucho, el interés del puertorriqueño está hasta más agresivo y más exigente. No tienen oportunidad de fallar. No hay break. Yo creo que el país no aguanta cuatro años más. La ventaja que tenemos es que la legislatura que tenemos ahora es la más improductiva, y no es porque yo lo diga, está ahí. Pero esto viene de años. Esto no es de sí, ahora. Sí, pero esta, Saudi, esta. ¿Por qué? ¿Dónde está? Usted está allí dentro y le sobra sinceridad. ¿Dónde están las faltas? No hay trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque cambiaron la estructura de cómo hacer el trabajo. Antes tú llevabas a cabo un proceso de vistas públicas, vistas oculares, vistas ejecutivas. Tenías tu proyecto listo, lo bajabas al hemiciclo con un informe. Uh-huh. Y lo aprobaba, si había que hacer enmiendas, hacía las enmiendas en el hemiciclo. Ahora trataron de tener mayor control. Tatito. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Después que haces ese proceso, haces una vista de markup session, que es la sesión de consideración final. Ahí es donde se llevan las enmiendas. Tú tienes que someter las enmiendas antes para circularlas, para discutirlas, para cuando llegue esa vista ya estén las enmiendas, para luego enviar eso al hemiciclo. No baja más burocracia, como no si baja los proyectos de que tienen que hacer, que para mí es una desgracia. Uh-huh. Es descargar las medidas. Descargar las medidas quiere decir que la medida que radicó Gabriel Rodríguez Aguiló, sin hacer estudios, sin hacer análisis, sin preguntarle a Saudi si es buena o es mala, sin preguntarle a nadie, van allí un día y la descargan. Bajan por descarga y es aprobado. Y la apruébala. Y enmiéndala si puede. Si no, pues dale, mándala para el Senado, que el Senado la arregle. Es una irresponsabilidad. Y pasa también del Senado para acá. Y eso está pasando mucho. ¿Cómo tú me dices a mí que tú vas 60 medidas por descarga en un día? Lo menos que tiene que hacer un legislador es leer, lo menos, ajá, un proyecto. Tú no lees 60 medidas en una hora. O interpretas o buscas, ¿verdad?, los impactos que tiene. Y eso ha ocurrido en esta Asamblea Legislativa. Así que no hay forma de ser peor que ellos. Yo te garantizo que por la experiencia que he tenido, yo llegué a un gobierno compartido. Ajá. Chamaco, llegué allí con un gobierno compartido, que eso a coger cantazo. Eso fue dramático. Yo jamás pensé que iban a cerrar el gobierno. Uh-huh. Y Aníbal cerró el gobierno. Y se formó el Tirijala. La ley 7. Fortuna. Eso fue duro, tú sabes. Tenías que votar por una ley que sabías que iban a despedir gente. Uh-huh. Y a veces parejas, esposos. Pasó, ocurrió. 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 Porque no se podía discriminar, pero sí se discriminó contra él. Claro.
y eso fue bien fuerte. Aprendimos de la toma de decisiones. Después fue, ¿cómo describe al gobernador Fortuño en su paso? Descríbame a Aníbal Acevedo Vilá y después me describe a Aníbal. Fue un error cerrar el gobierno. Es un estratega político y el error de él fue pensar siempre en estrategias para adelantar su causa. Fue innecesario cerrar el gobierno. Uh-huh. Yo me acuerdo que él bajó caminando desde la fortaleza al Capitolio, uh-huh, hacer un espectáculo, sentarse. Eso fue una película, no me acuerdo el nombre. Fue una tragedia, fue una. Pero ciertamente eso fue la copia de una película que existe, de Hollywood. Él actuó igual, no me acuerdo el nombre ahora, pero fue igual. Wow. Nosotros la vimos. Someter al pueblo de Puerto Rico a ese estrés, las consecuencias económicas que provocó. ¿Qué se buscaba en ese momento, según él? Él quería un préstamo. El gobierno estaba descuadrado, el presupuesto, como siempre. Estaba descuadrado. Para variar. José Aponte, como presidente, quería hacer las cosas distintas. Y quería promover primero recortes y luego, si había que hacer un préstamo, se iba a hacer. Aníbal quería hacer el préstamo por 740 millones, con eso cuadramos. Si no, cierra el gobierno. Y ahí fue, ¿verdad? Fue ese choque. El tomeja, el tirijala. Y cerrar el gobierno fue, ¿sabes?, ver la gente tirada en la calle, las protestas. ¿Las imágenes están todavía? Sí. El efecto catastrófico que hubo más adelante, porque la quiebra comenzó ahí en el 2006 por las consecuencias del cierre. La desconfianza de los mercados, el cierre de los mercados. Todo lo que provocó esa decisión que tomó Aníbal por adelantar una estrategia política, porque él lo que pensaba era ganar las próximas elecciones con su legislatura, pues tiene que llevarnos nosotros por el medio, que éramos mayoría. Así que actuó mal, actuó irresponsablemente en ese momento. Creo que antepuso su deseo político, partidista, personal, por encima de Puerto Rico. Detrás viene Fortuño con la ley 7, que también fue una catástrofe. Sí, pero Fortuño trató de arreglar. Fortuño era bien metódico, era pausado, bien serio en la toma de decisiones. Tú sabes, él era comedido. No era él no pensaba en la política para tomar decisiones. Okay. Él pensaba en el gobierno. Y sí, también pensaba mucho en la igualdad, porque es estadista recalcitrante, como digo yo. Ajá. Pero y él pensaba mucho en eso, ¿verdad? La igualdad, cómo podemos movernos en esa dirección. El error de Fortuño fue, y de nosotros en ese momento, querer arreglar a Puerto Rico, que llevaba ya décadas con tantas malas decisiones de todos los gobiernos, quererlo arreglar en 2 años. Y ese fue la ley 7. Se radica. Y pues ya vimos, ¿verdad? Así que. Pero de eso se aprendió. De eso aprendí. Luego estuvimos en minoría con Alejandro García Padilla en Mevales. Está de más hablar de eso. En Mevales. Las controversias de su propia delegación. No, yo aprendí tanto. Mucho mirando desde acá para allá, viendo las controversias de su delegación, que era Luis Vega Ramos, Manuel Natal, sí, y sí, Luis Raúl Torres, que le cerraban las medidas, las discusiones. Aprendí mucho de eso desde acá, ¿verdad? Y luego, pues, lo que nos corresponde a nosotros, con Jennifer también, que fue presidenta, con Johnny, que fue presidente. Yo fui vicepresidente de Jennifer, portavoz con Johnny. Hablando de los gobernadores, pues llegó Ricardo Rosselló, que tenía un deseo tan grande de cambiar las cosas, y por un chat que no lo manejaron correctamente, que no fue lo que escribieron únicamente. Para mí no fue lo que escribieron, fue el manejo que se le dio, y tú estás en los medios, tú sabes, claro, bregar eso. Se dijeron cosas que iban a salir que nunca salieron porque no existían, uh-huh, pero la gente las creyó. Se alteraron páginas de ese chat. No es porque yo diga porque soy PNP, porque soy rosellista. Eso ocurrió. Pero ya la evolución estaba tan fuerte que cualquier cosa que saliera lo iban a creer. Así que aprendimos de esa situación que nos involucramos al final. Gente que le adjudica eso a la juventud, a que era un gobierno muy joven y quienes le rodeaban eran muy jóvenes. Es que no fue el chat. Yo insisto que fue el manejo del chat. El manejo. Cuando sale, sí, pero hay cosas peores, chicas, tú sabes, hay cosas peores que se escriben. Pero ahí es que uno y no aprende. Me venga a decir, no, que es que esto es un político. No, pero es que uno aprende que las cosas se cogen depende de quién, sí, venga. Entonces, pero hay que saberlo manejar. No es lo mismo un chat de panas que un chat, ¿verdad? Donde son panas, pero se hablaban asuntos de gobierno, asuntos y toma de decisiones que quedaron feas, unas pues malinterpretadas, otras incompletas, pero. Lo que pasa es que era un chat de una combinación, como tú bien dices, de amigos, uh-huh, de compañeros de trabajo,
y de estrategia política. Y eso fue, ¿verdad? Ese junte fue el que quizás se lo hubiesen tenido aparte, no hubiese sido tan controversial. Pero yo insisto que fue el manejo. Rodríguez Aguiló hoy no chatea, no tiene WhatsApp. Los tengo, soy bien selectivo. Ajá. En los grupos que estoy, los monitoreo. A la primera strike, me salgo. Y si me ponen y no sé quiénes son, yo me salgo. Oh, o sea, que a veces tú te sales y dices, mira qué comen. Triste sería que no haya aprendido. Dicen, ¿qué come? Que se salió del chat. Porque me escriben, chicos, te saliste del chat, ¿qué come eres? Yo no sé qué se come. Donde haya calor, yo no voy a meter. Van a escribir ahí, yo no sé lo que van a escribir ahí. Yo muy no voy bien. A meterme a eso. Un chistecito, un jajaja. Y una foto, un video, si claro. No lo sabes, hay que tener mucho cuidado. Dice que amarró votos, tocó base, hizo su trabajo en silencio, logró convencer a esos candidatos a la Cámara, se siente seguro. Sin embargo, a nivel... Pero trabajó todos los días. Para eso. Esto no está adjudicado. Esto es hasta el último momento. Y por eso yo le pregunto. No, yo estoy claro que tenemos que llevar los votos primero. Claro. O sea, el número mágico son 26. 26 de mayoría, y en la candela. Y que lleguen allí y juramentar allí. Claro. Después bregamos con los otros. Pero ¿verdad? Es un trabajo que hay que hacer, hay que convencer, hay que negociar, sobre todo negociar. Sin embargo, a nivel central, no lograron convencer a Jennifer González a desistir de esta primaria. Trabajó con Jennifer González, sí. Conoce grandemente a Pedro Pierluisi, quienes la describen como una primaria dolorosa dentro de la hermandad del partido. Otros dicen que es innecesaria y otros dicen que es a la democracia. ¿Qué dice, Rodríguez? Que pudo haber esperado. Jennifer ha trabajado muy bien desde Washington en los temas. Yo tengo que reconocer eso, yo lo reconozco así. Jennifer pudo haber esperado no forzar esta primaria. En el 2028 le iba a tocar a ella. Olvídense de cualquier otro nombre. Le iba a tocar a ella. Ella. ¿No era Miguel Romero? No, le iba a tocar a ella. Era ella. O sea, ¿Y por experiencia no vendrían las traiciones y la iban a seguir posponiendo? Miguel, yo he hablado de este tema con Miguel y Miguel está claro. Por eso es que ha sido tan exitoso en San Juan. Porque él está concentrado en San Juan. Cuando él sale de San Juan es sale con el equipo de baloncesto o con el equipo de voleibol, okay, a apoyarlo, o los de pelota. Es cuando único yo lo veo fuera de San Juan. Mientras tanto está trabajando en San Juan. Y él está claro en que está haciendo el trabajo en San Juan y la gente lo ve, por más que no quieran criticarlo, algunos, él lo está haciendo. Uh-huh. Él está reconstruyendo a San Juan, que la amiga Carmen Yulín, por sus aspiraciones, lo dejó atrás. Así que, en mi opinión, Jennifer pudo haber esperado. Jennifer tiene 47 años, 48. Y esto, los 4 años, tú tienes que verlo por 4 años. Así que tú vas de 4 en 4. Terminaba con 49 años ahora, maybe 48, 49. En 4 años son 53. Pudo haber sido gobernadora sin ningún tipo de problema y sin primaria en el 2028. Ahora tenemos una primaria fuerte. Y a un incumbente. Al gobernador, su compañero de papeleta, que tiene la chequera abierta y que está repartiendo los millones y que está haciendo su trabajo, porque no es por cuestiones que Pedro Pierluisi no está haciendo el trabajo. Hay obra por todo Puerto Rico, ha salvado a los municipios, está adelantando el tema de la estadidad para Puerto Rico, es accesible a los líderes y está haciendo el trabajo. O sea, no era el momento. Si Pierluisi estuviese haciendo las cosas mal y estuviese por un carril equivocado, pues quizás pues se justificaba, pero no se justifica. Y dicen que la calle está con Jennifer González. ¿Quién usted prevé gana esta primaria el día de hoy? Pedro Pierluisi va a ganar. Pedro Pierluisi. ¿Cómodo? Va a ganar. Yo no puedo decir, ¿verdad? ¿Por cuánto? No, se gana por cuánto, uno. Por uno pero se gana. Yo estoy convencido, pero... Saudi, que va a ganar. Evidencia, ¿verdad? Lo que ocurrió con los endosos. En 24 horas, Pierluisi pudo procesar más de 10.000 endosos. Uh-huh. Jennifer se tardó unos días. Ahora el voto adelantado. Cerca de 91 mil votos adelantados del PNP, 63 mil o más son de Pedro Pierluisi. Uh-huh. Eso lo está manejando el maestro Edwin Mundo. Uy. ¿Tú no lo has traído aquí, Edwin Mundo? No, vengo, pero quiero estoy tranquilo, bien en el pasillo de Guapa. Le dije, tenemos que hablar. Me encanta tenerlo. Es un maestro. Sí. Es un maestro. Y... Pero Ángel también. Ángel es teórico, Ángel es más metódico. Pero se necesita también la astucia. Yo reconozco,
la trayectoria de Ángel, uh-huh. Y lo valoro, ¿verdad? Es importante para el movimiento estadista. Pero cuando tú pones a Edwin, y Ángel, Edwin es más calle, Edwin es más número. Más atrevido, claro. Sabe, conoce más, se uh-huh. mueve más. Eso es verdad, eso, como yo con mucho respeto, claro, hago mi análisis, claro, con los dos. Espero que Angelito no se chisme con Ángel. También lo voy a traer a Ángel, borra a los dos. Ángel era de esos líderes que yo veía de chamaco que era legislador y decía contramano, porque como hablaba, era me encantaba, era se ponía guapo. El bolígrafo. Y era guapo y para adelante y joven. Y pero juntos fueron una bomba, sí, en las, sí, elecciones pasadas. Igual que Leo, ¿sabes? Eran uh-huh. legisladores que yo desde Ciale los miraba y decía, coño, esos tipos, tú sabes, sí, son políticos bravos, aguerridos. Y el proceso electoral es uno, ahora, sagrado. Ahora con Leo estoy de programa y con Ángel estoy en campaña, Dios, así que así es la vida. Y el conocimiento en el proceso electoral es sagrado y son muy buenos en los procesos electorales, así como un Toñito en el otro lado, pero son piezas claves, ¿no? Y la política ahora es estructura y movilización. El que no pueda crear una estructura y no pueda movilizar a su gente, es bien difícil ganar una primaria o una elección. Y nosotros estamos probados que tenemos la estructura, que tenemos la gente, porque yo... Pero son el partido en el poder, ¿sabes? Tienen todo. Yo visité 75 municipios, uh-huh. Vieques y Culebra, en la reorganización del partido. ¿Faltan tres? ¿Dónde están esos tres? Pues voy a ir, uno de ellos es Ayuya. ¿Que usted no ha ido? Uno de ellos es Ayuya, va a tener que ir con Saudi para Ayuya. ¿Cómo? ¿Que no ha ido a Ayuya? Voy a ir. Si no me lleva, no cuenta. No, voy a ir, te voy a enviar fotos desde allá. No, pero invíteme, que yo le voy a enseñar unas cositas que me encantaría que, mire, le echara el ojito y nos ayudara allí. Pero son pueblos que, bueno, por lo que hicimos, porque nos dividimos a Puerto Rico entre Carmelo, Pichi y yo. ¿Y Pichi, que es de Ayuya? El biche de Ayuya, por supuesto le tocó Ayuya. Así que nosotros pues visitamos toda Elis y creamos esa estructura. La mayoría de esa estructura es de Pedro Pierluisi. Entonces, okay, por eso es que ves el movimiento, por eso es que ves la gente y por eso es que vas a ver los votos. Otra cosa importante, usted está en la calle, toca a la gente, siente el calor o siente la frialdad en comparación con esos 3 cuatrienios atrás. Está fría la gente, está caliente, no, hay tan ánimo. Están calientes. ¿De verdad? Sí, hay motivación, en el PNP hay motivación. Y quizás tiene que ver un poco con la pandemia. O sea, que la pandemia estuvimos encerrados, la última vez fue horrible. Uh-huh. La campaña fue una locura. Era por las redes, era por el Zoom, en televisión, cuando los que podíamos, que éramos incumbentes. Y la gente está en la calle. Uh-huh. Ahora tú dices una actividad, una reunión y se llena. Caravana, me sorprende. Ver, tú ¿hay sabes, ánimo? Si hay ánimo y la gente se tira a la calle, la gente, a veces tenemos que parar a saludar a la gente en un rally. Eso no pasaba. Ajá. Eso no pasaba. Así que veo motivación, por lo menos en el lado, ¿verdad?, donde yo participo, pues con el Partido No Progresista. Yo no sé cómo está Zaragoza y Jesús Manuel. No sé cómo ellos andan. Pero dígame cómo está, de acuerdo, pero a su yo percepción apagado, de lejito. Yo lo veo apagado, está apagado. Ahí en la primaria más caliente que hay en el Partido Popular es la de Dorado. A ver, Tatito y Carlos López. Ahí se están sacando chispas, tú lo ves activo, ves rotulación, los ves en la calle, ves caminata. Yo no veo eso con Zaragoza ni con Jesús Manuel, no los veo. Que se supone que sean los top, ¿verdad? Sí. ¿Razones por las que no? Los candidatos. Los candidatos no motivan, no motivan. No motivan. ¿No inspiran? No inspiran, no motivan. No, no sé si sería bueno beberse una copa de vino con ellos, pero... o darse un palo con ellos y vacilar con ellos, porque no los conozco en ese aspecto. Pero políticamente nunca han tenido el liderato. El debate que ellos tuvieron los otros días, tú sabes, si no fue por la controversia con allí no hubo debate, con Rubén. Era un conversatorio. Porque más son así, son apagados, tienen las baterías bajas. Adiós, pero que hay que meter puños, patas y romper no, cristales. No, pero si estoy en debate contigo, yo te digo algo, papi, para si agitarte. Si usted se va en debate conmigo, claro, y tú terminamos decir, bailando reggaetón, pero nos vamos a dar los pelos, y tú me vas a decir algo para meterle pique, claro, pero porque eso es el debate. ¿Pero o sea, qué será? ¿Respeto? Si ahora decimos otra cosa, no lo quiero decir aquí. Dígalo. Pero es que son... ¿Son qué? Eso mismo. Sí, eso mismo. Son muy lentos. Son lentos. Y pues yo, para mí demuestra cobardía. O sea, cobardía en el sentido de que yo no me atrevo. Por ejemplo, mira, Zaragoza lleva un tiempo en su campaña diciendo que hace falta madurez, que hace falta experiencia para gobernar. Pues está diciendo que Jesús Manuel no lo es. Ok. ¿Verdad? Porque ¿con qué se va a comparar? ¿Con que está compitiendo? ¿Y con Pierluisi, no? Porque está compitiendo. ¿Y con Pierluisi y Jennifer, no? Los dos tienen más experiencia que Zaragoza. Entonces, el único que menos experiencia tiene en ese grupo, pues es Jesús Manuel.
le hacen la pregunta de frente. Eso era para virarse y decirle, sí, estoy hablando de Jesús Manuel. Era para decirle ahí de frente. Y entonces, pero le hubiese hecho la campaña a usted. Ah, no, no. Le hubiese, porque, ya yo me anuncio político pagado por Comité Amigos del Partido Nuevo Progresista. No, porque le falta eso, le falta eso. Por eso es que toma. Evidentemente sí. no son políticos fogosos. No. ¿Verdad? No. Una cosa que yo tuve aquí a Zaragoza y llegamos a la misma conclusión, Puerto Rico necesita un administrador. Hemos tenido abogados, doctores, un administrador, ¿por qué no? ¿Por qué no un administrador? ¿Por qué doctores? ¿Por qué abogados? Puede ser un buen administrador, pero que tenga un buen currículum. No puede ser cualquiera. Uh-huh. Entonces, cuando uno mira lo que ha hecho Zaragoza en el gobierno, pues yo no quiero tener ese administrador. Yo no quiero tenerlo a él. Bueno, Zaragoza era el que iba por los negocios, cerrando los negocios. Pero él justificó eso aquí claramente. Ah, claro. Se amparó en la ley del año 1950 y tanto. Ven acá. Si un negocio, para poderlo hacer, y la ley existía. No, pero si un negocio, tú detectas que te debes 10.000 en IVA. Uh-huh. Pues yo creo que lo correcto era ir a tocar la puerta. Mira, papá, tú me debes 10.000 pesitos porque tú cobraste. ¿Dónde están? Ah, no los tengo. Pues tienes un plan de pago, lo tienes que pagar en 6 meses. Pero tú no vas y le pones un candado a la puerta. Sin embargo, porque si le cierras la puerta, ¿cómo te va a pagar los 10.000? Pues entonces se queda, el negocio se cierra, los empleos se pierden, la actividad económica se pierde en el pueblo y tampoco el gobierno va a recibir los $10,000. Sin embargo, una mala decisión. Y lo recalco porque me llamó mucho la atención, él explica, lo explicó aquí claramente, que recibía carta al secretario diciéndole... Me gané tanto, pero me quedé con ellos para tal cosa. Y todos los meses le llegaba al secretario justificaciones de estos propios comercios que se preferían quedarse con el dinero hasta que él dijo, mira, no, basta. Que tú puedes procesar al dueño, pero no tienes por qué cerrar el negocio. ¿Qué hacía Paquito con los influencers estos? Uh-huh. Él los detectó que tenía evasión contributiva, le hicieron las acciones correspondientes de cobro, no lo hicieron, le erradicaron cargo. Pero ¿por qué la Sin embargo, de los si 165... Si cierras un negocio, uh-huh, y tú sabes de negocio, uh-huh, no solamente es que se cerró el negocio y no entró nadie más ahí, uh-huh, es que ahí habían empleados, claro, que se fueron, claro, para la calle. Y fue embargo, una mala decisión. De Ese no es el gobernador que yo quiero. 165 negocios, solo 5 no regresaron y reabrieron las puertas. Yo no quiero un administrador que me diga, pues, cuando caiga algo en la lata... Pues cuando caiga la lata te pago. No, ese no es mi trabajo que yo quiero. Es mi trabajo que venga a resolver los problemas. Y también hay que ser justo porque es que la evasión contributiva no se puede permitir de ningún lado. Claro. Entonces estaba pasando el gobierno por una situación donde no entraba dinero. Pero yo estoy de acuerdo. Me dice, un viernes me llamaba Alejandro, ¿cuánto dinero hay? 25 millones. ¿Cuánto se necesita para pagar la nómina? 187. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y te habló de cuántos recortes él hizo en el gobierno? No. Me dice que eran un momento bien difícil, opciones. No. Recortes en contratos, uh-huh, recortes en diferentes gastos, pero que hace el gobierno. Un buen administrador. En publicidad. Usted sabe que en el gobierno se vota mucho chavo. Pues claro que lo sé. Hay mucha botarata. Pues por ahí es que tienes que y empezar. Un buen administrador viene a recortar pues y a ver esas arcas crecer. Tienes que empezar por ahí, ¿verdad? Quizás gastos innecesarios de publicidad, gastos innecesarios en vehículos. ¿Y Paquito lo hizo? Paquito lo hizo. Y Paquito hizo algo bien importante. Todo lo que sea defenderle al Paquito hizo algo bien importante. Trajo la tecnología, uh-huh, al departamento. Que le tocaba. Y comenzó como joven al fin también. Y trajo esa tecnología, actualizó los sistemas, entrelazó los sistemas. ¿Es una pérdida la salida de Paquito? Sí, lo es. Él reconoció que hizo un gran trabajo. Le dio muy buena nota a Paquito. En los momentos más críticos del gobierno, Paquito hizo lo que había que hacer. Uh-huh. O sea, así que sí, una gran pérdida. ¿Por qué lo dejaron ir? Él se fue, yo creo que... ¿Se visualizaba a Paquito como un aspirante eventualmente a un puesto alto político? No sé. ¿Verdad? Porque, a menos que no venga después. Puede ser, no sé. No descartemos, no, ¿verdad? Un muchacho joven, es de Morovis, sí. del campo, claro, ¿sabes? Tiene esa cosa del campo. Es un buen muchacho y es un gran profesional. ¿Y la comisaría residente está igual de tímida? ¿Cómo está Pablo José? Con William Villafañe, a quien tuve aquí también, los tuve ambos. William Villafañe le da una pela a Pablo José. ¿Le va a dar una pela? Yo te lo aseguro. Pero que es igual de tranquilo y pasivo que Jesús Manuel y Zaragoza, no es fogoso. Mira, cada vez que sacan a Pablo José a hablar, aviva a los populares. Dura como 48 horas, porque siempre mete la pata.
Siempre mete la pata. No hay una. Pero es que no hay una. ¿No sirve ninguno? No hay una. Bueno, no es que no sirva, pero es que es la realidad. Mira, Pablo José fue en la primaria del Partido Demócrata y dijo, lo que va a pasar en marzo es un reflejo de lo que va a pasar en las elecciones, hay que salir a votar, bla, 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 todo lo que dijo. ¿Qué pasó? Perdieron los candidatos del Partido Popular. Pues ganó uno solo. Ese es el reflejo. ¿Qué hizo después? A Joy Crispin, lo escondieron. Y así sucesivamente, o sea, cuando le hicieron una pregunta a un medio que le preguntaron que si estaba preparado a trabajar con gobierno compartido, y él validó eso. Tú no validas eso. O sea, eso pero si fueras el político tradicional. No, pues tú no validas. O sea, él validó, él validó. Y si en su consciente la probabilidad es esa, y él previó eso y dijo, espérate, déjame no decir que no, porque esto pudiera pasar. Duró 48 horas y lo escondieron otra vez. Así que no, yo no quiero ese comisionado residente. Quiero un comisionado residente que trabaje, que conozca los procesos políticos, que conozca el gobierno federal. No es haber estudiado el gobierno federal y tener 4 doctorados en gobierno federal. Elmer no puede. No, Elmer no puede. ¿No? Elmer no puede. ¿Pero por qué? Si es un estadista, es PNP. No, mira, Willy Villafañe va a ganar esa elección. En la primaria va a salir más votos que va a sacar. Y va a ganar la elección. Yo estoy convencido de eso. Willy Villafañe, oye, viene de la montaña también, Dutuado. ¿Dutuado? Es un joven preparado, conoce el gobierno federal, sabe lo que hay que hacer, ha demostrado ser un buen senador, con resultados. Y Elmer Román, pues está bien, gracias por participar. O sea, él lo fueron a reclutar para tratar de empujar la candidatura de Jennifer. Jennifer ha tenido que arrastrar con él, tratar de llevarlo. Él no sabe si es demócrata o republicano. Él no conoce. Él estuvo aquí en el gobierno. Yo lo tuve de frente en unas vistas públicas, Saudi, cuando la investigación de los almacenes. Yo te puedo decir, porque lo tuve allí, que él no es el más cualificado para estar en el Congreso. Las primarias siempre dejan unos sinsabores. Aquí Tomás Rivera Chat me dijo, nada, nosotros no. Nosotros seguimos para adelante. Desde su propia perspectiva, ¿cómo se logra sanar, limar estas asperezas, verdad? Porque hoy usted está defendiendo lo que usted cree, pero ¿y si el elector le dice a Rodríguez Aguiló, no, yo no quiero que gane William, yo quiero que gane Elmer, y va a ganar Elmer? Ganó. ¿Cómo usted llega a donde Elmer y le dice, mire, yo no iba a ti, pero ¿cómo se le para de frente a un compañero del mismo partido? Como ha ocurrido antes, porque una vez pasa la primaria, que es la expresión de los que creen en la estadidad y de los candidatos del PNP, ellos democráticamente nos van a escoger a nosotros. Y si sale un candidato que no es el que uno favorece, uno tiene que cerrar filas, y luego de eso, a partir del 3 de junio al 5 de noviembre del 2024, tenemos que salir todos juntos a dar un solo mensaje. Es un voto bajo la palma para tener un gobierno completo, un gobierno pluralista, un gobierno compartido. Es dar un gobierno completo a Puerto Rico. Fortaleza, oficial residente, Cámara y Senado, la mayoría de las alcaldías. Y las decisiones que tomemos son nuestra responsabilidad. Porque eso es lo que nos vamos a comprometer con el pueblo. Y eso es lo que yo le pido a la gente. Y por eso es que podemos ir juntos y estar juntos y hacer todo juntos después que pasa la primaria. Lo hemos hecho antes y va a pasar ahora. Dice Tomás que se fortalece el partido con las primarias. Se activa la gente. ¿Cómo se manejan las primarias en los pueblos? Esos otros 20 pesos, pero si sí se fortalece, si sí se activa la gente se activa electoralmente, se activan con los candidatos, salen a la calle, movilizan con el voto adelantado. Si no hubiese la primaria, no hubiésemos adelantado 91 mil votos del PNP, ya los tenemos ahí. El Partido Popular apenas llegó a 40, así que ya ahí está casi 10 a 4. Ese es el efecto de una buena primaria. Hay que bajar las armas, cese el fuego, y no podemos entrar en ataques personales, porque al final del camino, como tú dices, quizás yo me entré a tiros con Saudi y Saudi salió electa, yo salí electo, y tenemos que sentarnos en una mesita como estamos ahora, con un cafecito, con un bizcochito, con un cupcake o con una cervecita, un vinito, a hablar. A ver cómo trabajamos así por es, el país. Qué bien, queda mucho así por pienso, hablar. Así pienso. Yo sabía que esta conversación iba a tomar tiempo, porque con las características... Ya llegamos. Ya llevamos una hora. ¿De verdad?
con las características, y de eso me dijiste, ya, chula, no, sí, es que se va muy rápido. Nosotros nos enredamos a hablar. Pues es porque nos gusta lo que nos estamos hablando. Nos faltan los capitanes. Pero el detalle, no, por eso lo vamos a preguntar ahora, el detalle es que hay honestidad y hay sinceridad y sí, transparencia. Y eso a mí me gusta, yo puedo preguntar lo que me dé la gana y siempre va a haber una respuesta y sobre todo en un marco de respeto. Uh-huh. Ahora se acabó. Yo les voy a explicar una cosa a ustedes. Yo estaba un día jangueando en una cancha de baloncesto en algún país, en un pueblo de este país. Creo que fue en ¿dónde? ¿Fue en Ponce o en Arecibo? Es que fueron los dos. Sí, fueron los dos. Es que yo pues primero nada. Fue Arecibo y después fue Ponce. Yo andaba por Arecibo jangueando, me encuentro con Mayita. Ajá. Y me siento, saludo a Mayita, estamos en este fondo de que Ponce. De momento siento la palabra por allá, ¡traición! ¡Tú eres de Arecibo, capitana! Y era Rodríguez Aguiló, sí. Dejándome muy claro que yo era una bendita. Entonces yo estaba gritaba para los capitanes y gritaba para los leones de Ponce. El amor por el deporte te caracteriza. Sí, ¿jugaba baloncesto? Sí. Jugué baloncesto toda mi vida. Vivía frente a una cancha de baloncesto. Okay. Jugué baloncesto toda mi vida. ¿Pero como aficionado jugaste de profesional? No, bueno. Llegué a jugar a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Okay. ¿Cuánto tú mides? 6 pies, 2 pulgadas. Ah, por eso, pues la estatura es importante. Y brincaba un poquito, ya no brinco mucho, ya las rodillas no me dan. Ya no aguantan. Son 50 años ya. No fui profesional, obviamente estudié la política, así que claro. No fui profesional en el baloncesto. En el baloncesto. No, pero sí, siempre jugué baloncesto en las ligas en mi pueblo. En ese momento era primera categoría, jugué primera categoría con Arecibo. Practiqué liga puertorriqueña en okay. Ciales con un grupo de la escuela superior, que éramos un buen equipo, nos llevaron a practicar. Okay. Tuve excelentes experiencias en la vida, ¿verdad? En el baloncesto. Tenía una beca universitaria. Ah, qué bien. Y siempre he estado en el deporte. ¿Qué terminó estudiando, Rodríguez Aguiló? Yo estudié tecnología de química en okay. Arecibo. Estaba en bachillerato, no lo terminé, me fui a trabajar. Y ser asociado, como tenía beca, uh-huh. Pues yo podía cambiar las clases, estaba en el equipo, así que yo siempre he vivido la vida un poquito acelerada. Ajá. Hice el asociado con clases de bachillerato, me faltaban unas pocas clases. Me fui a trabajar en la industria farmacéutica. Uh-huh. Pues quería tener mi carrito, quería tener... Como muchos le pasa. Uh-huh. 19 años, ya tú sabes. Eran otros tiempos, se pensaba distinto. Claro. Y la fábrica, eran 3 turnos, me di cuenta dónde estaba metido. Trabajaba con muchos químicos, exposición a químicos. Y yo dije, esto no es lo mío. Así que para poder salir de ahí, estudié auxiliar de farmacia. Y ahí me fui a trabajar en farmacia, Ahí es que van y me reclutan, quieren que yo corriera para alcalde del pueblo de Ciales. Yo le dije que no, que yo tenía 29 años, que yo no iba a hacer eso. Okay. Ahí es que luego se da el cambio que el que era representante decide irse para alcalde y se queda vacante. Y ahí yo corro para representante. Luego de eso, pues, terminé bachillerato en administración de empresas. Porque dije, yo no voy a volver para una farmacia. Ajá. A menos que la compre. Y no tengo los chavos para hacerlo. Ajá. Así que no hay forma. Ni voy a ir para la industria farmacéutica. Ya estuvo bueno. Así que me quedé en lo que es la administración de empresas. Y ese bachillerato en administración de empresas. Si le tocara por alguna tengo razón... Tengo dos asociados y un bachillerato. Nosotros estamos pensando que usted va a ser reelecto. Si usted no fuera reelecto, ¿ya usted ha pensado en ese panorama? ¿A dónde se visualiza? Sí, sí. Tomás dice que quisiera regresar a la práctica legal. Yo tengo muchas opciones en el sector privado, muchísimas. Tengo una que no te las voy a compartir porque... Ah, pero ¿por qué no? Pueden boicotear. Pues no. Pero sí tengo... he hecho excelentes relaciones fuera de Puerto Rico. Ah, okay. Y aquí en Puerto Rico en el sector privado. Por mi trabajo, como yo lo hago, ¿verdad? Como he manejado los temas. Uh-huh. Así que tengo muchas opciones. Más allá de la presidencia de la Cámara, la gobernación. Pero me gusta tener negocio. No sé si en algún momento de mi vida, cuando no esté en la política, lo voy a hacer. Eso también es una opción. Pero no me contesto. Más allá ¿qué? De la presidencia de la Cámara, uh-huh. candidato a la gobernación, aspiraría no, en algún momento. No, eso está no, en su, no, en su, no, en su no, wish. No, pero no, ¿por qué no? No, mi norte está. Es así, me llevan a palo limpio y a tiro limpio. Ay, así no. Que yo... No me diga que no, mejor dígame la clásica de los políticos. No, te digo lo que pienso no ahora. No digo que no, no digo que sí. No, en no, este momento no de mi vida no descarto nada. Yo no estoy esa es la linda yo no estoy y la clásica. Yo estoy enfocado en ser presidente de la Cámara, en ser un buen presidente de la Cámara, en llevar cambios a la Cámara de Representantes por la experiencia que he tenido. Y una vez uno esté ahí, pues uno decide qué va a hacer después, si te quedas en la Cámara, si no corres más o si corres para otras posiciones. Le mencioné a Héctor Ferrer, que uh-huh. no se da por sentado que es el candidato que lo maneja diferente. Si fuera Héctor Ferrer, el candidato a la
Cámara de Representantes. ¿Qué tal contra Rodríguez? No, porque es un asunto del Partido Popular. O sea, sí, que, sí, que sí, eso, pero... eso los populares primero tienen que llegar en mayoría. Y eso yo lo dudo tanto. Ajá. Pero si ellos llegan en mayoría, ellos tienen que decidir si es Jesús Manuel, si es Jesús Santa. Ah, Jesús Santa. Que está aspirando, uh-huh, y Héctor Ferrer. Es un asunto del Partido Popular. Uh-huh. Pero eso no va a pasar. No van a ganar. No van a ganar mayoría. No van a ganar mayoría. Mira, apenas son 25 legisladores de mayoría. Y ellos lo saben. ¿Sabe? ¿Qué tienen que presentarles esos representantes de distrito a su gente? Por eso hay como cuatro que están corriendo para alcaldes y para otras cosas. Se fueron de la legislatura porque saben que se le va a hacer bien duro ir al pueblo a rendirle cuentas. Porque el problema de esto es, y esto me lo dijo Toñito Silva cuando yo llegué, ajá, que ya llevo unos añitos allí, me dijo: Gabriel, no es llegar, aquí llegamos todos nosotros, es mantenerse. Y tú tienes que rendirle cuentas a tu gente. Pues los populares tienen que rendirle cuentas de lo que han hecho en sus distritos representativos. Yo tengo el expediente, Saudi, lo tenemos. Lo que pasa es que ahora estamos en la primaria. Okay. Deja que pase la primaria y vamos a empezar a retratar a cada uno de esos representantes lo deficientes que fueron y lo poco que hicieron en sus distritos representativos. Voy a hacer eso tarde. Esta conversación tiene que continuar. Uh-huh. Vamos a esperar que pase la primaria y nos vamos a reencontrar. Claro. Pero, obviamente, en este podcast hay una norma. Se hacen dos preguntas y las hace usted y yo decido a quién. ¿Está listo? Sí, siempre. ¿Qué pregunta le deja sobre esta mesa Rodríguez Aguiló a José Luis Dalmau, presidente del Senado? ¿Qué tipo es mi pana, lo que pasa? Sí. ¿Vio? Pero... No, es que me llevo muy bien con él. Tengo diferencias con él. Pero eso está muy bien. Sí. Y qué bueno que lo dice, porque la gente jura que ustedes se matan, no, que ustedes se odian, y la gente es la cada día allá en el barrio a palo limpio. ¿No? ¿Qué nivel de frustración siente con su partido que lo dejó solo como presidente, que no pudo lograr alcanzar las metas que él trazó, o la dirección que él trazó como presidente de su partido? ¿Y cómo eso tuvo repercusiones en su presidencia en el Senado de Puerto Rico? ¿Qué pregunta le deja Rodríguez Aguiló a Héctor Ferrer? Es que es un niño y no quiero ofenderlo. ¿Le da pena? Lo que pasa es que yo tuve una excelente relación con su padre. ¿Y con él no? No, ninguna. ¿No? Él es... no le llega a los tobillos. Y el gran reto que tiene es de tratar de alcanzar por lo menos una cuarta parte de lo que su padre hizo. Nosotros en el PNP los respetábamos muchísimo. ¿Qué se siente, Héctor? Luego de casi un cuatrenio de la legislatura, de no haber alcanzado ni una cuarta parte de lo que alcanzó tu padre en menos de un año de la legislatura. Hasta yo me quiero ir ya. Usted dele subscribe ahora mismo a este canal. Sí, tú me dijiste, pues. Pues no, eso se vale, eso era. Usted dele subscribe ahora mismo a este canal, déjele saber a todo el mundo, incluyendo hasta el propio Héctor Ferrer, incluyendo a José Luis Dalmau, que hay unas preguntas sobre la mesa que deben venir a responder. Gracias a usted por mantenerse pegadito aquí a Saudi TV. ¿Tú me quieres hacer una a mí? No, a mí no me hicieron preguntas. Pues no más ninguna. No, las quiero después de... Te hice 800. No, pero otros políticos no me hicieron preguntas. No. Lo vamos a ver en redes sociales. ¿Así? Si hubo alguien que le dejó pregunta a Rodríguez Aguiló, lo va a ver en las redes sociales y eso es ya mismito. Es más, búscalo ahora. Síganos en Saudi TV en Instagram para que vea esa respuesta. Subscribe, Rodríguez Aguiló. Gracias. Gracias, capitanes, Saudi, ahí. Gracias. Sí, vamos a estar pendientes. Después de la primaria, aquí hay que regresar y depurar unos asuntos ya más personales y más directos. Gracias mil. Seguimos.